empezar, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este festival? Yo este festival vengo casi desde que empezó, en los años 90, y es una experiencia surrealista, porque ya he visto que el festival es una locura, ¿no? Yo creo que es el único festival en el que se permite al público expresarse y no se les echa de la sala. Sí. Y casi es más divertido ver películas en el festival cuando no son buenas que cuando son buenas, porque cuando son buenas la gente se calla. Y es más divertido ver los comentarios del público. ¿Y crees que durante los años este espectáculo, por llamarlo de una manera, ha ido a mejor o a peor? Ha variado. Yo creo que también como la sociedad de alguna forma se ha convertido en un poco censora, porque ahora vivimos en una sociedad en que la gente se autocensura, las experiencias que yo viví aquí hace, por ejemplo, 10 años, yo creo que no se han vuelto a repetir. Me acuerdo en la presentación de una película de unos malagueños, Tenburi se llama el tipo, Tenburi, tiene un nombre parecido al cantante. El protagonista se subió al escenario disfrazado de gamba, totalmente borracho, y en mitad de la presentación se cayó al foso. Se cayó de una altura de 1,90 m aproximadamente, había gente abajo, había músicos y todo, y todos pensamos que se había matado. Entonces fue un momento mítico. Ahora yo creo que se ha relajado un poco el ambiente, la gente sigue siendo divertida y, digamos, diciendo lo que le pasa por la cabeza y hay esa libertad, pero entonces yo creo que era más anárquico y era más salvaje. Pues muchas gracias. A vosotras. ¡Felicidades, treintañeros, treintañeras! El hoyo aurkezteko gurekin ditugu, entre otros, a Galder Gaztelurrutia, zuzendaria, Tak Zoreak, Zorion Egileor, Emilio Boale, y mi queridísimo Iván Mazague, Tak Ekoizea, Carlos Juárez. ¡Chao, Meroa! Muchísimo de las películas y nos vemos en los cines, en las calles y en los bares. ¡Gozatu! Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años llevas presentando este teatro? Bueno, yo presento porque llevo 9 años ya coordinando el festival y entonces dentro de del trabajo de coordinar y de programar, pues también me toca presentar el festival. ¿Y lo habías visto algún año antes de venir a...? Bueno, y antes también en los años 90, cuando empezó este festival hace 30, pues organizaba también una semana parecida en Vitoria con unos amigos que nos ayudaba el director de este festival a programar las películas en Vitoria. Nos prestaba las películas, entonces ya lo conocíamos y para nosotros era como uno de los festivales más famosos de terror o el más especial también por su ambiente y tal. Si tuvieras que describirlo en dos palabras, ¿qué utilizarías? Pues amor por el cine, diversión y familia. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar a la hora de todo? Pues el comunicarme con el público, ¿no? El estar en un sitio pequeño que además puedes escucharles y notar un poco la energía de la gente en la sala, y eso nos sirve un poco también para aprender lo que sale bien, lo que no sale tan bien y bueno, intentar mejorar con las próximas ediciones. Muchas gracias. Fernando Estes. Encuentro en un gran desierto. Me encontró
Nos gustaría saber cómo ha notado la influencia de las tecnologías en el nuevo cine. Pues mira, ahora mismo lo podemos comprobar. O sea, sí. Que ahora con una cámara, sea de lo que sea de fotos, sea de... tienen una luminosidad tremenda y entonces yo creo que se puede rodar en cualquier momento y con cualquier luz. Y antes no, antes se pasaba mucho calor rodando, porque los focos les llamábamos zambombos y eran unos aparatos que te abrasaban. ¿Y cuál ha sido el mayor cambio, aparte de la tecnología, del cine en los años 70 a hoy en día? Pues bueno, también tiene que ver la tecnología, porque antes se rodaba con negativo y claro, las tomas no se podían repetir porque costaba muchísimo dinero revelarlo. Pero y ahora pues fíjate, las tomas que se puede hacer con un aparato de estos, o sea, todas las que quieras. Y bueno, pues que indudablemente nosotros hacíamos un tipo de cine, unas películas que podían durar un mes, un mes y medio, el rodaje, y ahora pues se tarda mucho más. Y creo que no es ensayando. O sea, se tarda porque se tarda. Sí. Y ya cambiando de tema, más sentándonos en el festival, ¿alguna vez había estado aquí? Bueno, en el festival no, pero en San Sebastián sí. Como decía ayer, yo conocí la Concha, que era una chirla. Imagínate, hace 70 años que conocí la Concha. Y bueno, pues en La Perla he trabajado, en Tierra del Tiempo, aquí en este teatro también. Y bueno, pues no lo sé, San Sebastián lo conozco, gracias a Dios, bastante. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Fiel. Y a ti también.